Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 9, si no falla la memoria. Sí, 9 de nuestro rey demoncito, güey, no mames. En fin, ¿qué pasó en el último capítulo? Pues después del épico combate que tuvieron, épico, comillas. Es que, a ver, fue épico, pero es que no duró nada, la verdad, el combate. Al pobre Lei le revientan en 0, y Anos, pues nada, mamadísimo, como siempre. ¿Qué quieres que te diga? No te voy a decir Anos ha perdido porque era débil, no, o sea, muy difícil que te diga eso, pero bueno, en fin, pues eso, tenían un pacto, le habían hecho que de todo a Anos, le habían recibido el poder, de todo mierdas para que perdiera y nada. Al final le manda a otra dimensión para que combata contra su compañero. Con este no, con Lei no, sino con el otro. De los de Warrior. Que al final parece que le habían lavado la cabeza otra vez. El cerebro lo habían lavado. Y nada. Que al final se da cuenta de todo esto Anos. Empieza un combate súper tenso en la otra dimensión ahí. La cual, por un momento, mira, te creas que sí o te creas que no, por un momento pensé de que Anos iba a perder en el combate. Por el simple hecho de que, coño, no han reducido poder. Le han mandado a otro, tienen que proteger al otro. Y encima del otro se va a otra dimensión también. Que quieren protegerlo en otra dimensión, protegerse a sí mismo a Anos. El viejo había conseguido el poder que había hecho la barrera a Anos en su momento para separar el mundo humano del mundo demonio. Y joder, te juro que en un momento iba a decir, Anos está aquí perdido, vamos. Porque literalmente, es que lo veía casi muerto, en cualquier momento cometía un error Anos, que sería muy impropio de él. Y le reventaban, pero al final no, su madre de Lei le acaba ayudando, acaba recordando su historia, Anos inventa un poder que hace que recuerden su historia y no sé qué mierdas más. Y al final, ¡viva! La madre está viva, no ha muerto. ¡Bien! Pero en fin. Nada, el viejo le empieza a decir de que, bueno, primero le extrae la larva que tenía en el cerebro, porque le había controlado con eso. El otro, Avos, creo que era. Avos Volhevia. No, Anos. Y nada, parece incluso ahí la escena del fondo. Aparece la escena en el fondo y todo. Y nada, porque tu espada que forzó a su padre, madre mía, con su poder está mamadísimo. Pero bueno, en fin, la cuestión. Apareció al fondo y desapareció. Y en plan de ¡hazla! Nada. Pero bueno, en fin. No sabemos nada más de él, así que a saber qué va a pasar. Y por cierto, ¿verdad? Al final, Sasha va a entregar el premio y le acaba dando un beso en la mejilla. Y está linda, Sasha, sí, pero prefiero más a Misa. Igual que Crunchy, verga, está apañando todo el rato. Está linda, Sasha, está linda, Sasha. Y digo, vale, ok, pero prefiero a Misa. Que por cierto, Misa justo estaba abajo y mirando y toda la escena. Y en plan de, bien, bien, bien. En fin, capítulo número 9. Misterio de la Academia Valiente. ¿Qué estás diciendo? Llegará en un segundo. El torneo de espadas mágicas también ha llegado a su fin. Anos y otros van al mundo humano. Acción para intercambiar clases con la Academia Brave. Anos, que quiere saber lo que quiere hacer, va a Brave, ¿cómo se llama? La escuela Brave, que intenta invadir el territorio de la Academia fuera de las puertas. Luego hubo una risa valiente. Eleonor Blanca, una estudiante de tercer año en la escuela de Brave, quien dijo, te culparé si estoy contigo. Vale, vamos aquí a una escena, parece ser que es del héroe, en el pasado. Vemos aquí a Sasha con Anos. ¿Sasha puede ser? Es que parece. Dios, es que son medio rubitas y pues te lías. Creo que sí, pero no sé. Creo que tiene pinta de la otra academia. No, vale, es esta, vale. Que por cierto, se parece a la madre, pero con el pelo negro y teñido y no castaño. Y los demás en el mundo humano. Está en plan de... Está como el otro que ya la espada en plan de... Qué débil, y al final acaban partiendo el culo. En fin.
Es que fue totalmente eso, la verdad. No me neguéis que no, porque es que ya nos reventó culos aquí, literalmente, a todos los pavos. Me da igual lo que diga. No es vuestra espada, no sé qué, no sé cuánto. ¡Pah! No es espadazo. Anos es Dios. Bueno, a ver, es un demonio. No es Dios. Pero ya me entendéis. En fin, vamos a ver el avance. El misterio de la academia del héroe. Pues entonces va a ser escena del pasado con el héroe y Anos pues quiere ir a esa escuela para ver a la reencarnación de nuestro querido Hiroda. ¿Qué sabes cómo será? ¿Qué es este? Perdón. Es que no me acuerdo qué era este. Ahora mismo, mira que salió hace dos capítulos y no me acuerdo del héroe, pero bueno. Imagínate que se toma carra o toma un empollón. ¿Te imaginas? Estaría súper gracioso. En fin, veremos qué va a suceder en este nuevo capítulo, en este nuevo arco que se ha centrado para hacerse en el mundo humano. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.